Dígame, 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 gente dominicana. ¿Quién está aquí? Porque yo estoy aquí. Hi, everybody. Daddy T-Sox, you know damn well you ain't Dominican, boy. Y me voy a desahogar. Should I start now? Comienza ahora. Comienza ahora. All right. So, déjame hablar, all right? Dale, voy. So, yo contesté un comentario. ¿Cómo que se llama ese extraterrestre, pa? ¿Cómo que se llama? Mía. Mía. So, Mía fue para donde Telemicro, que ella estaba. So, Mía estaba en Telemicro diciendo que yo, Cardi B, era una drogadita, una prostituta, una bailarina, y ahora que yo tengo dinero, yo me pienso que yo soy Doña Cardi. Primero, yo no soy Doña Cardi, yo no soy una doña, porque vieja yo no soy, yo tengo 27 años. Segunda, yo nunca no he hecho droga, yo no soy una mujer de vicio. Yo estoy hablando aquí delante de mi papá te puede decir, yo nunca no he sido mujer de vicio, nunca no he hecho droga loca. De antes yo fumaba marihuana, y casi no lo hacía. Y lo fumé cuando yo tenía 22 años. Y segunda, yo nunca no vendía toto. Yo nunca no era prostituta. Bailarina, sí. Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi. Sí, alguna cosa yo ha cambiado. ¿Tú sabes por qué yo ha cambiado? Porque yo soy una mujer ahora. Y yo tengo una hija. Y yo soy mujer de negocios, es claro que yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer. Yo no puedo estar actuando como una loca siempre. Yo vivo en negocio y lo que yo hago, a mí me critican demasiado. Y la gente siempre me quieren bajar, quieren que lo peor que me pase a mí, yo me tengo que comportar en una manera para yo protegerme. So, yo no he cambiado, yo todavía voy para 181, yo todavía estoy en Forum, yo todavía voy donde que yo soy, y yo todavía soy la que yo soy. Yo no me creo esto y el otro, yo soy muy humilde y yo soy bien yo. Yo soy bien callejera, y yo nunca no lo he negado y todavía soy la misma. Tú, cara de guanábana, tú me mencionaste y dijiste cosas de mentiras de mí, en Telemicro, y por eso que yo dije algo para atrás. Entonces tú vas, yo voy a ir a Despierta América, yo voy a hablar de Cardi B, porque ella me llamó cara de batata, y yo me veo mejor que esto, y esto y el otro. Entonces, y mira lo que a mí me encojona de eso. Lo que me encojona es que tú vives en la República Dominicana, ahora tú vas a coger un vuelo para ir para los Miamis, para ir a una plataforma grande, hablar chicha de mí, cuando tú deberías de ir a una plataforma grande para hablar de la crisis que está pasando en el país de la República Dominicana. Porque en el país ahora nada más es huelga, huelga, huelga y huelga. Y yo no he hablado en mi plataforma de lo que está pasando del país de mi papá. Porque yo no sé muy bien, tú sabes, yo no soy de allá, yo no conozco muy bien el PLD o el PRD, yo no conozco muy bien de eso. Lo que yo sé es que el país puede estar mejor. Y yo sé que la gente dominicana no es tan feliz. Es lo que yo sé. Entonces, tú sabes que los otros países latinos no, ¿cómo que se dice support? No soportan el pueblo dominicano, no soportan el país dominicano. Y nosotros siempre estamos soportando otros países. Como cuando Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, nosotros los dominicanos estábamos aceptando a los venezolanos y siempre estábamos atrás de ellos. Entonces, cuando el país de nosotros algo mal está pasando, ni casi ni se oye en...